entre esferas públicas y ciudadanías. Es una obra que enlaza los pensamientos de tres intelectuales, Hannah Arendt, Jürgen Habermas y Chantal Mouffe, y los aplica a la denominada comunicación para el cambio social. El texto es producto de una investigación académica uninorteña. Es un texto pensado para el contexto latinoamericano, desde las propuestas latinoamericanas. Es un texto que se puede aterrizar al conflicto colombiano, a la situación actual política colombiana, porque la propuesta de ciudadanía del libro, al fin y al cabo, es deliberativa y es hacia la posibilidad de generar una ciudadanía política, de generar esferas públicas en nuestros contextos latinoamericanos. Entonces, desde ese punto de vista hay un gran aporte. Desde el punto de vista académico hay un aporte en la medida en que son pocas las reflexiones teóricas que existen de la comunicación para el cambio social específicamente. A través de su trabajo, el autor invita a repensar la sociedad y ratifica la importancia de la comunicación como factor de transformación. Yo creo que nuestro país necesita comunicadores alternativos, comunicadores desde lo crítico, comunicadores para la transformación, que el hacer sea hacia la transformación desde procesos argumentativos, contraargumentativos, dialógicos, deliberativos, etcétera. Nuestro país necesita comunicadores que generen mensajes con miras a procesos de producción de ciudadanía política. Entonces, se proponen dos categorías centrales, esfera pública es una de ellas, y ciudadanía es otra, a partir de tres autores, tres filósofos. La mirada de Entre esferas públicas y ciudadanías se extiende a Colombia y el contexto latinoamericano. Al mismo tiempo, sienta bases teóricas para la discusión sobre la pertinencia de la comunicación para el cambio social.